Pues eso es lo que desearíamos, pero como usted le digo, doña Rosita, en las conversaciones anteriores, este campeonato está bien duro, varios equipos se reforzaron muy bien, las ESOS están muy bien reforzadas, pero este resultado no es el reflejo de lo que podría ser el campeonato. Nosotros no nos podemos confiar, nosotros respetamos mucho a SOS, un equipo de mucha tradición, mucha garra, y como te digo, nos salió las cosas bien a nosotros, jugamos bien. Ellas tal vez no les salió todo, pero es un equipo que hay que respetar, un equipo que en realidad nos sorprende lo abultado del marcador, pero como le digo, no lo esperábamos, porque todo juego con ellas es un juego muy duro, muy reñido, pero lo más bonito es que, como te digo, nos salió todo bien y tratamos de darle un buen espectáculo a los fanáticos y a nuestra barra que siempre nos ha apoyado, esa gente que siempre está con nosotros. Hablando de su refuerzo, ahí vi que estaba Ileana y por supuesto Ileana suma mucho. Mire, suma, pero ella y nosotros se integró al equipo a pensar pues que tampoco ella tiene que cargar la responsabilidad de un equipo, porque no es la idea. Ella viene a sumar, a trabajar con el equipo pensando en eso, lo que es un trabajo de equipo, pues, a sumar, a aportar a la experiencia de ella, a la experiencia de cada uno. Y está bienvenida al equipo, y como le digo, nosotros no queremos tirarle responsabilidad a ella, que hay jugadoras que se demostraron que pueden hacer el papel, lo que viene ella a complementar y hacernos más fuertes, pero la idea de ella y la idea de cada una de las jugadoras que está aquí es a sumar, y lo que hizo hoy, lo que hicimos todos, trabajo en equipo, porque al final, si queremos llegar largo, es pensando en un trabajo en equipo y no individualidades, ni mucho menos esperar dejar responsabilidad a una sola jugadora. Aquí el concepto de todas las líneas es todos sumamos y todos hacemos el trabajo, somos obreros todos, somos obreras. Pudo ver no sé si tuvo chance de ver otros partidos, ¿qué tal le pareció hoy otras jornadas o no, solamente? No, mire, pues un poco tarde por asuntos del uniforme, de logística, pero o el ambiente, ¿qué le pareció? Me gustó, pues, pero como le digo, yo veo que unos equipos se han fortalecido, el equipo Marlin se fortaleció con dos, sí, pero ahora con Doris Enrique, con Winnie, se reforzó, el equipo de la Fénix también está muy bien reforzado, como le digo, la SOS con la adquisición de Jenny, que le da más fortaleza. Y también está, regresó Berta Smith. Alberta, que le da fortaleza en los rebotes, que ahí donde ellas pueden tener un poco de debilidad. Pero como le digo, Rosita, me agrada que haya más baloncesto femenino. Y no espero que no solo este torneo, espero que haya más torneos femeninos. De antemano estamos trabajando hablando con César, a ver si también hacemos la Liga Nicaragüense Femenina. Oye, pues, tremendo. La idea de César, ya se están metiendo en el ambiente femenino y al fin la gente viene a ver baloncesto. Se demostró, sí, que el baloncesto femenino, claro, tiene seguidores y la gente le gusta. Entonces, tratar de ampliar este abanico para las jugadoras, pues, que ahora viene el torneo centroamericano, que tenga bastante fogueo y gocen de lo que les apasiona a las mujeres, ¿vale? Así es, perfecto. ¿Contra quién van mañana? Tipitapa a las 4:30 de la tarde, pero esto, como le digo, nosotros no nos tenemos que confiar, van a hacer nuestro partido y nosotros estamos pensando partido por partido. Este triunfo ya mañana lo tenemos que olvidar, disfrutarlo hoy, pero ya mañana olvidar de este triunfo y trabajar fuerte, porque sé que con esto las SOS van dolidas, un equipo de mucho orgullo, y van a trabajar fuerte y ellas vienen los próximos juegos y tenemos con todo el corazón encima, y nosotros también demostrar, pues, que también somos difíciles para que nos ganen.